el motivo por el cual tenemos esta reunión y queríamos comunicarles a ustedes y a en su intermedio, a la comunidad de Arroyito, de que el día de mañana vamos a realizar varias instituciones de la ciudad involucrada, vamos a realizar un sindicato conjunto en el cual vamos a suponer una fuga de gas amoníaco en la fábrica de Dupont, en el predio de Dupont, y que yo voy a explicar la participación de bomberos de Arroyito junto con nuestro grupo de respuesta de emergencia. También está involucrada nuestra fábrica de San Marco y el colegio Petain va también a participar haciendo la evaluación de alumnos. Es un ejercicio que proponemos hacer con el propósito de que se redunde en un beneficio, que se hizo un ganar-ganar para nuestras fábricas que practican, digamos, este tipo de evento, y al mismo tiempo bomberos, y para completarla el colegio Petain, con lo que será su primera gran evaluación. Pero bueno, usted se va a referir a eso. Simplemente era para abrir la charla. Muy bien, ¿estas son tareas habituales que se llevan a cabo o es algo que se programa cada tanto? Sí, en nuestra fábrica, en Dupont, todos los años realizamos entre 3 y 4 simulacros de distinto tipo. Puede ser un rescate en un espacio confinado, puede ser un derrame de algún producto sobre un pavimento, puede ser una situación de incendio. Son actividades que la corporación Dupont le pide a todas sus sucursales que hagan de forma permanente. En el sitio de Arroyito este año sería la cuarta que estamos haciendo, y considero que es la más importante de todas porque involucra, digamos, a todos los grupos de interés de la comunidad circundante. Alejandro, ¿cuál va a ser la tarea de los bomberos en la jornada de mañana? Bueno, la tarea de nuestra es ser parte del comité de emergencia, del comando incidente. Van a trabajar dos dotaciones, las cuales uno va a trabajar sobre la zona roja y otra dotación va a ser parte de la evacuación de la escuela Ipetain. Esto, como decía recién Mario, es muy importante que todos los que integran defensa civil estén al tanto y hagan un trabajo en conjunto, porque en realidad hay que tomar un poco más de seriedad, de la magnitud de la cuestión que se puede llegar a complicar en algún momento. Y es importante que haya un trabajo mancomunado, que trabajen todas las fuerzas vivas, porque en una situación real no sé si estamos preparados para mitigar semejante efecto. Muy buenos días. Va a haber mucho personal involucrado y las calles que se van a estar cerrando, ¿pueden pasar esa información? Sí, lamentablemente, como dijo Alejandro, no está la gente de Defensa Civil acá. Eso básicamente y prioritariamente para Defensa Civil, la actividad que ellos van a realizar en forma conjunta con bomberos, tengo bien entendido, y con la gente del colegio en la evacuación de mañana. Pero se estarán cortando básicamente en las calles 25 de Mayo, digamos todas las que están adyacentes, de alguna manera al polo industrial que hoy tenemos, más grande al menos, pero que hace algún y arco en líneas generales. Lo que hay que aclarar básicamente a la sociedad en general es que, sobre todo la gente que está viviendo en la zona este, es que haya calma, no se preocupen, es un simulacro, van a escuchar sirenas, van a ver movimientos de unidades de emergencia que se están trasladando hacia el lugar. Estamos en un simulacro, estamos tratando de ver y evaluar toda la interacción entre las instituciones y casualmente entre las unidades de emergencia para poder hacer un diagnóstico más exacto de qué es lo que en definitiva estamos necesitando para ajustar aquellas cuestiones particulares ante una situación muy imprevista de cierta manera. Sí. ¿Cómo se va a preparar el colegio para este simulacro? El colegio tiene en común con la empresa una persona que está capacitada en tal sentido que le da incluso clases a los chicos de seguridad y higiene. El colegio se ha estado preparando desde hace tiempo en función de señalética, funciones y cuestiones que tienen que ver con emergencias. Así como lo dijo recién el director acá de la empresa,
Es la primera vez que vamos a hacer una evacuación masiva. Eso implica casi 700 alumnos, entre turno y contraturno que tiene la escuela, para hacer una evacuación a una zona que va a ser incluso no solo fuera de la escuela, sino aledaña a la misma, por los efectos de la característica de este simulacro. Para ello vamos a ver respuestas, tenemos personal encargado, vamos a ver si ahí se presenta algún incidente dentro del establecimiento, tiempo de evacuación y todo aquello que nosotros podamos medir para mejorar una situación que, si viene el comunitario, en este caso puede pasar dentro del establecimiento y necesitaríamos también una evacuación de allí. Sí, quería hacer un agregar un poquito a lo que dijo el señor director y lo que dijo Federico. Las calles, según tengo entendido, la última reunión que tuvimos, se habían definido para el corte, era la avenida Bernardi entre el 25 de mayo, todas las esquinas entre el 25 de mayo y mañana. Y otra cosa que quería aclarar, nosotros nos venimos reuniendo ya desde el mes pasado, a ritmo de una vez por semana. Y el objetivo justamente es tratar de sincronizar todas las actividades de tal manera que en una situación real la gente esté preparada, esté capacitada. Tampoco, lo dije en alguna oportunidad que hemos hecho un simulacro parecido años atrás, no se trata de dramatizar y de imaginarse que tenemos una bomba neutrónica en una empresa, tanto de arco como de grupos. Se trata simplemente de que tenemos que estar preparados porque es un producto que en las condiciones realmente de seguridad y en las condiciones de que es un producto que, o digamos, los recipientes que contienen amoníaco gaseoso de la fábrica están al aire libre. Entonces, la situación de peligrosidad baja muchísimo y se tienen que dar condiciones, primero, es una fuga tremenda ahí, por un lado. Por otro lado, además, tiene que darse ciertas condiciones meteorológicas que facilite la situación. Nosotros vamos a asimilar esas condiciones meteorológicas de tal manera que la gente de Arcor pueda realizar su actividad y el Petain también. Es decir, vamos a simular una dirección del viento. Hace 3 años hicimos un simulacro simulando la dirección del viento y, como siempre, la ley de Murphy indicó que el viento venía del otro lado. Pero bueno, no importa, nosotros tenemos que tomar esa situación así para poder activar todos los mecanismos de defensa que tenemos que tener y asegurarnos que de a poco, esto habría que repetirlo con cierta frecuencia, la población inclusive vaya adquiriendo el ejercicio. Bueno, y a nosotros es de suma importancia porque al ser vecinos nos ayuda para poner en práctica con todo lo que se viene trabajando a lo largo de todo el año con las distintas brigadas internas de cada sector. Entonces, esto es el desarrollar este tipo de actividades, genera una sinergia muy especial para las distintas instituciones, y más que todo el hecho de tener que trabajar con bomberos y con la gente de defensa civil. Esto hace de que vayamos tomando conciencia de que cómo tenemos que trabajar hacia adelante. ¿Qué tal? Buen día. Este simulacro de evacuación involucra solamente a la comunidad educativa del Petain en el 68. Termina en el CEPAL. Perdón, de la CEPAL. Es por las condiciones que marcaba el escape de gas con viento que involucra el paso del gas sobre esas zonas, entonces hace que haya que hacer la evacuación y retirar la gente de la zona del paso del gas. Entonces, también, como lo dijo, en una situación muy particular, muy puntual, se tienen que dar muchas condiciones, tiene que haber pasado una serie de controles de que fue muy extremo todo lo que pasó, además de las situaciones meteorológicas, si no es muy poco probable que suceda. Pero como todo, tenemos que estar atentos a la prevención. Entonces no viene de mal, nunca viene de más practicar siempre una evacuación. Más allá de esta situación puede producirse alguna otra dentro del parque
o dentro de la propia institución que requiere esa evacuación. Entonces, una práctica muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que formamos parte de una comunidad. Entonces tenemos que ser solidarios con ellos también. Sí, pensaba en este aspecto porque qué rol juegan los vecinos también, digamos, le va a dar una instrucción a los vecinos de cómo proceder en este tipo de casos, o sea, porque no, en este simulacro no entran los vecinos en cuanto a la... Sí, entran los vecinos, y aclaro lo siguiente. Dentro de los roles que ya están asignados dentro de este simulacro, primero que se simula la peor condición posible, eso también es claro, esto es la situación extrema que se puede llegar a dar, y en función de eso hay que entender dos conceptos básicos y muy importantes. El primero es que ya sea ARCO como Bucón trabajan en un mecanismo de prevención para que esto nunca pueda suceder, claro está, ¿sí? Los mecanismos de seguridad de todas las instalaciones y los controles preventivos que ambas empresas tienen nos garantizan de alguna manera que esto no puede llegar a suceder. Pero acá está la otra cuestión, una cosa es la prevención, otra cosa es la previsión. Llegado el caso, tenemos un acontecimiento realmente de magnitud y esto puede llegar a suceder, bueno, tenemos que tener un grupo de respuesta rápida de emergencia para que puedan contener este tipo de situaciones de crisis. De entonces, en función de eso, también están involucrados los vecinos y cuando esto pasa, en automático los mecanismos de defensa civil tienen que estar alertas para que rápidamente se notifique la zona y luego pase una evacuación masiva. Como se trata de un simulacro y el objetivo de esta conferencia de prensa es informarlo de que no hay que alarmarse en este sentido, la gente de defensa civil va a ir domicilio por domicilio notificando de esta situación, de este evento, los invitaremos a evacuar sus domicilios particulares, a los que quieran participar, y los que no, simplemente con la notificación alcanza, porque ese es el rol en definitiva que se tiene ante esta situación de crisis. Persona que se va por domicilio por domicilio, se toca el timbre, se le informa de la situación, se le invita a evacuar, se le informa el punto de encuentro, para que puedan asistir directamente, y de ahí en más, bomberos, policía y defensa civil están asignados tareas específicas que ya están dentro del rol, en líneas generales. ¿Quedaré a saber en qué horario va a ser? Bueno, va a ser el día de mañana, el horario va a ser a partir de las 16 horas. No implica que exactamente las 16 comencemos, siempre hay algunos detalles de tipo operativo, de logística, que pueden hacer a lo mejor retrasar un poquito el inicio exacto de las 16 horas. Pero indudablemente que por ahí más o menos estamos comenzando, entre 16 y 15 horas ya estaríamos empezando a activar todos los mecanismos para simulando que exactamente a las 16 horas comienza, digamos, el problema y que genera toda esta actividad. Y va a haber sirena, va a haber todo, así que para que la gente esté... Sí, inclusive nosotros como empresa practicamos que la gente se reúne en el punto de encuentro, en este caso programado, a veces es un simulacro, no programado, para que la gente reaccione de la manera que se espera, y también cuando llega el punto de encuentro se le dice que es un simulacro. En este caso la gente de la planta ya sabe lo que vamos a hacer, de todas maneras ellos tienen que actuar como todos siempre, que tienen que dirigirse hacia el punto de encuentro todos y esperar las indicaciones del líder del grupo de respuesta de emergencia. Que en este caso lo bueno para nosotros como empresa es que vamos a trabajar de forma mancomunada con los bomberos voluntarios del Arroyito, y siempre es muy bueno, digamos, trabajar en ejercicios conjuntos porque nos va permitiendo conocernos cada vez más desde el punto de vista operativo y bueno, nosotros siempre creo que tenemos cosas para aprender de bomberos, que es un trabajo invaluable.